¿Cómo es que usted no sabe quién hizo el problema técnico? ¿Quién provocó la falla del equipo? La falta de supervisión, la falta de implementación de un programa de hackers. Se aplicó el algoritmo y todas esas dudas están ahí. Ustedes no saben si fue un fraude. Ustedes no saben si fue el gobierno. Tampoco saben si fue la oposición. ¿Y quién es que sabe? Ustedes tampoco saben quién tiró la bomba lacrimógena en la plaza. Ustedes tampoco saben quién reprime al pueblo cuando protesta, que tiene el sagrado derecho constitucionalmente establecido de protestar. Pero ustedes sí saben con quién conversaba la magistrada Miriam Germán Brito para armarle un expediente acusatorio, porque esa mujer independiente dijo, el caso de Odebrecht se cae. Y el yo creo y yo puedo va a llevar a que esos acusados, ninguno sean condenados. Y le prepararon un expediente. Intervinieron sus teléfonos. ¿Y qué dijo un exministro de Interior y Policía en una entrevista? Carlos Amarante Baré, a un periodista a nivel nacional. Nosotros hemos intervenido todos los WhatsApp, ni siquiera sabe hablar lo que es WhatsApp. Y por ahí nosotros sabemos con quién ustedes hablan y están intervenidos todos los teléfonos. Y se ha practicado siempre. Pero eso no se va a resolver como el problema anterior del algoritmo y tratando de buscar al hijo de Guillermo Gómez, a Hochi, y un muchachito, una cosa. No, eso es mayor. Y le digo algo, señores de la Junta. Ustedes se están jugando no solamente el futuro de ustedes y la credibilidad. Ahí tiene que hacerse una investigación a este país que tiene que involucrar a agentes internacionales, porque la gente no cree las investigaciones que se hacen en República Dominicana. Porque terminan todos como el entramado de David Ortiz y César Emilio Peralta, el abusador, que a propósito está callado todo eso. Desde que él mencionó que hablen con el ministro aquel y de la donación aquella. Porque aquí tenemos la particularidad que cada presidente en la última historia, después de que se eliminó al jefe, tiene un narcotraficante detrás que le dona cuarto. Haga memoria. Ernesto Quirino Paulino, Quirinito, Figueroa Agosto, César Emilio Peralta, Toño Leña. ¿Le recuerdo más? Y le voy a decir algo. Cuando un pueblo toma la decisión, se puede meter el diablo y puede reprimirlo. Y no lo para nadie la voluntad de una nación. Cuando toma una decisión. Si se están generando espacios de democracia, lo primero que tiene que hacer la Junta y el presidente de la República es garantizar que los culpables sean expuestos y sean condenados y sometidos a la acción de la justicia de manera ejemplar. Pero ya yo tengo mis dudas. ¿Ustedes saben por qué? Porque en la rueda de prensa, el jefe de la Policía Nacional, Procurador General de la República, se anticiparon, se antelaron. Para que no nos pase como en el caso de Odebrecht, se mencionaron 300 nombres, después 180 funcionarios. Se conformó el procurador con 100. Terminaron en 40. La investigación descartó a 30. Sometieron a 17. Se quedaron 10 y al final solo hay 5. ¿Cómo termina en los tribunales? Sin un solo condenado ni acusado. Así terminan los casos de corrupción en este país. ¿Y saben lo que no me gustó? Por eso es que hay peligro en esta sociedad de que la democracia, de que el país colapse y hay gente que se aprovechan y sacan ventaja del caos. Vamos a estar claros en eso. Estamos en la investigación para buscar a los cómplices y a los acusados principales. La pregunta es, ¿ustedes podrán llegar a los acusados principales? ¿Pudimos llegar a quienes ordenaron la compra de los tucanos? A las sobrevaluaciones de la OISOE, en la que un ingeniero terminó dándose un tiro en un baño porque les robaban las ubicaciones. A los que formaron parte del entramado de la Sunlan. La sobrevaluación de Punta del Diablo, que ahora los terrenos se lo van a terminar de vender a los vecinos, la mayoría. Porque esa fue una de las condiciones. Les sigo recordando
El escándalo de bienes nacionales, que terminaron dos ingenieros famosos, hermanos, que forman parte de un partido de la oposición de color colorado. Un faltante de 180 millones de pesos. Cuando comenzó a manejarse el bono, del bono gas, los 300 millones faltantes cuando Ángel Loco manejó eso. Ha habido condenados. En el caso del INDRI, 500 millones, un toma corriente que evaluaron, que le costó a una ferretería 15 millones de pesos, el que te cuesta 15 pesos, se le fueron los ceritos. Terminó un condenado. Entonces, cuando yo veo todo esto, permítame dudar que va a tener la investigación, la profundidad, y llegar a las grandes, no va a llegar a ningún lado.